Mi gente bonita, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por andar conmigo por aquí en estos lares. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video acerca de 50 cosas raras que solo pasan en México. Y es que yo no puedo creer que todavía me siga encontrando con palabras, costumbres, comidas. Bueno, en fin, muchas cosas que yo digo, ¿pero qué? ¿Qué es esto? ¿Que alguien me explique qué significa? ¿Cómo así? Entonces estoy segura de que habrán muchas que ya conozco. Yo creo que sí, pero habrán otras que no. Así que por eso fue que me causó curiosidad este video. Vamos a darle como siempre aquí en la descripción están los créditos del video original para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por acá. Oigan, no les cuesta nada y si me apoyan un montón con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col. Sin más, nos fuimos porque esto pinta bueno, hagámosle. A ver, les presento el taco de escorpión. Ay. Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Wow. El 15 de septiembre México celebra su independencia. Es por eso que hoy decidí hacer un video especial de mi país, donde les mostraré cosas que para nosotros son muy comunes y que para los extranjeros son bastante sorprendentes. Es bueno, por eso que hoy te presentamos 50 cosas raras que solo pasan en México. A ver. Antes de comenzar, familia, ¿sabían que uno de cada tres mexicanos tiene prediabetes? Esto es alarmante. Y según expertos, es importante que te hagas una prueba antes de que sea demasiado tarde. Por eso, yo estoy apoyando a Yaya, la cual es una inteligencia artificial, como un robot basado en un programa bastante sofisticado, el cual completamente gratis te ayudará a hacerte una prueba de prediabetes. Lo único que tienes que hacer es ir a Facebook, buscar Yayan, que se escribe así, y le mandas un inbox. Y listo. Y siempre será en tu bolsillo. Las hablas están en cada esquina. Amigo, amiga, así comencemos. En México nos encantan los besos y los abrazos. Por lo general, cuando nos encontramos con un amigo, amiga o familiar, nos abrazamos. Además, cuando nos presentan a alguien de diferente sexo de manera informal, lo saludamos con un beso en la mejilla. Sí, eso sí. En México existen miles de tiendas Oxxo, que así están en cada esquina. Ahí venden de todo, desde comida rápida hasta garrafones de agua, pasando por recargas para teléfono y hasta se pueden hacer depósitos bancarios. Lo chistoso es que aunque esas tiendas tienen dos cajas para cobrar, casi siempre solo funciona una. Y eso hace que los clientes odien este lugar. Cabe aclarar que en Colombia no hay Oxxo. Al ser vecino de Estados Unidos, existe una relación amor-odio con este país. Por ejemplo, soñamos con ir a Disneylandia, pero odiamos que nos ganen en el fútbol. Además, a los estadounidenses los llamamos gringos, pero cuando somos adolescentes, nos encanta salir con las gringas. La higiene de los mexicanos es bastante buena, comparada con otros países. Ocupamos mucho gel, sobre todo los hombres, para muestra el presidente. Parece que el mínimo aceptable es medio frasco diario. En ese momento el presidente. Nos encanta Chabelo. Y aunque ya no aparece en la televisión, sigue siendo muy utilizado en los chistes de internet. Chabelo es un adulto que se viste de niño y tenía un programa infantil de concursos los domingos, lleno de comerciales. Para los extranjeros, era realmente perturbador que un anciano pretendiera ser un niño y apareciera en un programa familiar cada domingo. ¿A ti te dicen Diego el té? No. Sí. Diego el Terco. Sí, yo sé que en los baños públicos casi no hay papel de baño y jabón, especialmente en escuelas y oficinas de gobierno. Somos muy educados. Nos saludamos y nos despedimos para todo. Además, cuando salimos de un restaurante o un lugar donde comemos o terminamos una comida, le decimos a las otras personas que siguen comiendo, aunque no sean nuestras conocidas, la palabra provecho. Eso sí es verdad y eso sí es raro. Es muy bonito, muy educado, pero sí es verdad. A mí me ha pasado cuando he ido a restaurantes mexicanos, el comienzo para mí era raro. Alguien se retira de la mesa y te dice provecho, provechito, y uno... Gracias. Eso no lo hacemos en Colombia tampoco. Nos encanta jugar con la homosexualidad y abundan palabras para esta, aunque algunas son consideradas despectivas, como marica, puta, etc. Oigan, el de marica es muy chistoso porque en Colombia decirle marica a alguien es ay, como parce, amigo, o sea, no es una palabra fuerte. Y la palabra pendejo tampoco, y para ustedes sí.
Existen botaneros y cantinas, las cuales te traen comida gratis mientras estás tomando una cerveza. Mm. Sí, la comida es completamente gratis. Y entre más pides alcohol u otra bebida, más comida te dan. Y es que la comida mexicana y la cerveza mexicana es una combinación campeona. Aunque hay lugares que producen café de alta calidad como Chiapas y Veracruz, la mayoría de personas consumen Nescafé. Cuando tomamos café, por lo general lo acompañamos con un pan dulce. El más famoso de ellos es la concha. Ese pan lo rompemos en pedacitos y lo metemos al café con las manos. Y luego mojadito lo metemos a la boca. Esto lo conocemos como sopear. Sí. Por lo general, siempre estamos botaneando. Antes de la comida nos dan totopos o tostadas con salsas, o chicharrón con guacamole, etc. Somos un país muy impuntual. La mayoría de personas fallamos en esto. Por ejemplo, citan a la 1 para que los invitados lleguen a las 4. Debo de aceptarlo, me da pena decirlo, pero yo he llegado a las 8 de la noche a las fiestas que empezaron a las 12 del día. Sí, qué pena, pero bueno. Wow. Bueno, yo creo que ese tema de la puntualidad es en Latinoamérica en general. Yo aprendí a ser puntual aquí en este país. Era muy impuntual, pero ya lo cambié a las malas. Catsup es bastante dulce comparada con otras catsup que se consumen en el mundo. Además, nos encanta ponérsela a las pizzas, papas y a los huevos fritos. Oh, no. ¿A la pizza? Hay negocios que se dedican a rentar exclusivamente baños, donde se cobra para entrar. Y hay una persona afuera dando cantidades mínimas de papel de baño, ya que si quieres más papel, te cobran un extra. Sí. La educación universitaria es muy informal. Hay mucha comunicación entre alumnos y maestros. Moisés Vázquez, maestro universitario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Da clases desde hace 2 años en el Laboratorio de Lenguaje de Programación. Los mexicanos amamos el cine. Increíblemente, ver una película no cuesta tan caro. Además, hay muchas promociones para entrar al cine al 2x1. Por ejemplo, todos los días miércoles entran 2 personas por el precio de 1. Pero lo más extraño para los extranjeros es que en los cines hay dispensadores con salsas picantes para las palomitas. Me imagino. Las tiendas departamentales mexicanas como Soriana o extranjeras como Walmart tienen pasillos grandes con licores y bebidas alcohólicas. Sí, pasillos enormes con puras bebidas alcohólicas. Esta Soriana nunca la había escuchado. Y Walmart pues la conozco por acá, pues porque acá hay Walmart, si no, ni idea. Los extranjeros se sorprenden que todos vendemos algo, sea en las esquinas, afuera de sus casas o hasta en los camiones. Y la mayoría de esas ventas informales no tienen permiso. Hay asiáticos en las tiendas de tecnología y restaurantes asiáticos, pero en ningún otro lugar. En México, todo es una excusa para... En los restaurantes de asiáticos también. ...hacer fiestas. Y las fiestas mexicanas involucran a toda la familia. Qué bonito. No hagan caso a lo que la televisión estadounidense dice de México. No es nada como lo pintan. Si tu tono de piel es muy oscura, acostúmbrate a ser el centro de atención en México, ya que aquí hay pocos lugares con personas de ese color de piel. Le ponemos limón a todo. A las sopas, a las botanas, a la sal, a la cerveza, a los refrescos y hasta a los limones. Bueno, exageramos, pero en verdad amamos el limón. Sí. Es verdad. Por ejemplo, en Colombia, una sopa con limón sería una sopa de pescado o una sopa muy grasosita. Y ya, pero ustedes le echan limón a cualquier tipo de sopa. La mosca. Al pelo. Existen taquerías casi en cada esquina. Y los tacos cambian de receta y hasta de tortilla por la mañana, por la tarde y hasta por la noche. Amamos el guacamole y el aguacate. Todas las comidas se acompañan con salsa o chiles picosos. Tomamos mucho refresco y en cantidades exageradamente grandes. Refresco le llaman ustedes a las sodas, a las gaseosas, ¿cierto? ¿O a los jugos? No sé, creo que a las sodas. El narco es central en todo lo que se hace en México, pero es un tabú hablar de esto en público. Además, existen los narcocorridos, que son canciones dedicadas al narco. Sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para levantones como los mejores, siempre en cara.
A los mexicanos pareciera que no nos importan los monopolios, ya que existen muchos, como Telmex en telefonía fija, Telcel en telefonía celular, las cuales son del mismo dueño, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de todo el mundo. Hay palabras que tienen múltiples significados, como chingar, pedo, madre y padre. El racismo no es tanto problema en México. Lo que sí es un problema es el clasismo. Es decir, aquí en México no importa tu color de piel, pero sí importa cuánto dinero tienes. Sí, esto realmente es un problema en mi país. Sí. A las personas les encanta regatear en las tiendas locales. Siempre intentarán pagar menos de lo que pide el vendedor. Y nos enojamos si no nos hacen un descuento y nos sentimos contentos si logramos obtenerlo. Existen dos tipos de mexicanos, los provincianos que vivimos fuera del centro del país y los chilangos que viven en la capital. Y tenemos un pique jurado con ellos. ¿Por qué? A veces el país está muy separado, ya que es muy grande y es que cada estado de la república es completamente diferente a otro. Aún así, cuando hay un desastre nacional, nos apoyamos mucho mutuamente. Nos encanta crear fusiones con comidas extranjeras. Por ejemplo, a los makis les ponemos queso Filadelfia. Sí, en Japón no se le pone queso Filadelfia a los makis. Y a la pizza le ponemos frijoles. ¿Qué son los makis? ¿Sushi? No sé qué es. Cuando visitas la casa de un amigo, aunque no seas esperado, normalmente él te invita a comer. O bueno, su mamá. Las mamás siempre nos invitan a comer. Sí. Nos encanta gritar, y en las canciones rancheras tenemos un grito conocido como el grito mexicano. Puedes encontrar grupos de borrachos en las calles, llamados los escuadrones de la muerte, ya que su alcoholismo es tan grande que la mayoría de ellos está a un paso de morir. Wow. Según los turistas, no puedes quedarte viendo fijamente a un mexicano, ya que lo consideran una ofensa. No creo. En México siempre se dice, mi casa es tu casa. Sí. Entonces cuando hablamos de nuestra casa, decimos, oye, te invito a tu casa, que significa, te invito a mi casa. Sí, es bastante extraño y difícil de explicar. En México nos burlamos mucho de todas las religiones, como por ejemplo de los testigos de Jehová. Pero no es por atacar a otra religión, sino simplemente porque somos bastante burlones. Todo el tiempo pasan vehículos con bocinas vendiendo o comprando cosas por las calles. Por ejemplo, comprando fierro viejo, colchones usados o vendiendo pan, fruta, empanadas, pescado, etc. ¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores! En México, se le grita mucho a las mujeres en las calles, se le chifla y se les dicen piropos. Yo en lo personal, familia, no estoy de acuerdo con esto, pero pasa y es bastante normal. Comemos mucho con las manos y nos acompletamos con las tortillas. En muchas comidas ni siquiera te pasan los cubiertos en los restaurantes. La palabra güey se ocupa mucho y ya no es una grosería. Simplemente es una muletilla para referirse a alguien. ¿O no, güey? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Los domingos todas las tiendas comerciales y negocios abren. Los dulces para niños tienen bastante chile. Y desde pequeños, los niños mexicanos se acostumbran a comer picante. Sí. En México no respetamos por lo general las reglas y tampoco las autoridades, incluyendo la policía. Eso también no me gusta, pero también pasa seguido. Existen varios videos en la red de personas peleándose a golpes con la policía. ¿A quién se lamentaste? ¿A quién se lamentaste? ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué? En México se ocupa mucho el ahorita, que significa si se va a hacer, pero cuando se pueda hacer. Por ejemplo, cuando tu mamá te pide algún favor, tú le dices, sí mamá, ahorita. Significa que tal vez nunca se va a realizar eso que te están pidiendo. Pero entonces llega la chancla. Sí, que significa literalmente que tu mamá te va a pegar con su chancla, también llamada sandalia. En México somos muy buenos amigos. Un mexicano rápidamente te brinda su amistad y si necesitas algo, de inmediato te apoya.
Ahora sí, familia, estas son 50 cosas raras que solo pasan en México. Quiero serles honesto, familia, traté de incluir cosas buenas y cosas no tan buenas, porque así es, ya que la vida nada es blanco o negro. Aún así me siento muy orgulloso de ser mexicano, de ser latinoamericano y de ser terrestre y de ser universal. Porque yo sí creo algo, no importa de qué país seas, si eres de este mundo, tú eres mi hermano. Ahora sí, familia, ya se acerca el cumpleaños de mi país, el 15 de septiembre, que viva México. Me siento muy orgulloso, me siento muy contento y pues lo único que nos queda es hacer de este país un mejor lugar para nosotros y para quien nos visite. Porque recuerden, mi casa es su casa. Ya por último, los invito a que me apoyen en mi canal personal llamado Marco Antonio C, donde hago mis choco aventuras. Si quieren ver mis locuras, ese es el canal, Marco Antonio C. Los quiero mucho. Bye. Estuvo muy chévere este resumen de todas las cosas que hacen los mexicanos. Oigan, ¡viva México, cabrones! creo que la mayoría de las cosas las conocía. De algunas puedo decir sí, es completamente cierto. De otras, pues me hace falta todavía comprobar. Pero creo que en ese aspecto, digamos que puedo tener la posibilidad de corroborar muchas de estas cosas, porque aquí en Estados Unidos hay muchas cosas de la cultura mexicana. Hay muchas tiendas donde venden artículos mexicanos, arte mexicano, o sea, restaurantes, ni se diga, muchísimos restaurantes mexicanos. Entonces, como que sí he tenido la oportunidad de ver este tipo de cositas, o sea, de ver cómo la gente se comporta, por ejemplo, en el restaurante que yo les comentaba. Es verdad. O sea, para mí eso fue algo curioso, porque sí, la gente es muy, muy buena gente, muy amable, y siempre, incluso así no te conozcan, pero se retiran, te dicen provecho, o buen provecho, provechito. Entonces eso me parece algo muy bonito, muy educado. Siento que en las celebraciones mexicanas, o sea, sí se incluye a toda la familia. Eso me parece algo muy bonito, porque siento que hay mucha unificación en las familias. Por ejemplo, en Colombia, a veces cuando se celebran incluso fiestas infantiles, pues se enfocan más en los adultos y no en los niños. Y yo sí siento que por lo menos en México se les da ese primer lugar a los niños, lo cual es muy importante. Por ejemplo, que siempre están con sus piñatas, que las piñatas en Colombia, por ejemplo, solo se utilizan en los cumpleaños de los niños. Pero en México se utilizan también en las fiestas patrias, en otras celebraciones, así que eso me parece algo para rescatar. Y también que siento que es una cultura que se colabora y se ayuda muchísimo. Inclusive cuando hacen una fiesta, todos traen algo. Creo que eso es algo bonito, porque pues ayuda a que la gente no sienta la carga de tengo que poner todo para la fiesta, ¿no? Con respecto a otra cosita que recuerdo por ahí, el tema del limón. ¡Ay, no inventen! O sea, nosotros hacemos combinaciones raras en la comida, como por ejemplo que nosotros comemos sopa con banano. Yo sé que al banano en México le dicen el plátano, creo, sí. Nosotros el banano, la banana, no sé cómo le digan en otros países, que es el dulce, la fruta, no el plátano maduro, que ustedes le llaman plátano macho. Ya parezco loco, Lucas. Le trozamos esos, ponemos los trocitos del banano adentro de la sopa. Por ejemplo, puede ser sopa de pollo, sopa de arroz con pollo, sopa de verdura, lo que sea, y le echamos el banano adentro y nos lo comemos. Mis hermanitos mexicolombianos ya están acostumbrados a comerse la sopa así y hasta les gusta. Hasta cuando no les sirve sopa y preguntan por el banano. Yo sé que eso para algunas personas puede ser raro, pero lo hacemos. El hecho es que la cuestión del limón, por ejemplo, solo se la ponemos a las sopas de pescado. En cambio, yo siento que en México muchas cosas, o sea, la fruta tiene limón, la sopa, los tacos, o sea, todo tiene limón. Es rico el limón y es saludable, así que no hay ningún problema. Oigan, consumen mucho el pan en México. El pan es algo que si yo sentía que en Colombia consumíamos pan, uy, no, ustedes nos ganan. Comen demasiado pan, inclusive hasta con los platos de comida. Por ejemplo, nosotros no comemos pan con la comida. Digamos que la parte de las tortillas es normal, porque yo sé que sí consumen las tortillas. Por ejemplo, lo que es para ustedes normal las tortillas, para nosotros en Colombia es el arroz. Todo tiene que tener arroz. Pero el pan, sí, yo pensé que era más como de los italianos o algo así, pero no, ustedes comen también mucho pan, así que interesante. Mis queridos, hay muchas cositas que no sabía, pero la mayoría yo creo que sí.
Entonces estuvo interesante y nada, continuaremos en la exploración y en este contraste mexicolombiano, porque pues qué más les voy a hacer el contraste, soy colombiana, a ver qué más esperan. Y bueno, también lo bueno es que aquí puedo tener como una tercera perspectiva de los estadounidenses, ¿no? Entonces está chévere también poder ver esa influencia de México aquí en Estados Unidos. Mi gente, hasta aquí hemos llegado. Recuerden que si les ha gustado este video, dejen ese like, se suscriban al canal y activen la campanita. Déjenme aquí en los comentarios qué opinan del video, qué es lo que más sienten que se puede rescatar de su cultura mexicana o qué es lo más raro que ustedes tienen. Sin más, mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.